Es un día de trabajo común para José. Se dedica a la comunicación y producción. Dentro de sus actividades se encuentra la edición de fotografía. Al encontrarse con la gama de colores, puede existir una ligera complicación, no reconocerlos por completo. Es daltónico. Por ejemplo, esto es pues, amarillo, ¿no? Y también uno se los va aprendiendo, como en el orden. Está aquí rojo porque es muy intenso, para mí es más sencillo. Algunos que sí, por ejemplo, estos ya casi no sabría decirte que si es azul o qué, pero como vas identificando y te aprendes como hacia dónde van. En el daltonismo, generalmente, la persona no puede distinguir entre ciertos colores. Con frecuencia son los verdes, los rojos y a veces los azules. Es poco frecuente. Estadísticas señalan que se registra en 8% de los caballeros a nivel mundial y solo en un 0.5% en mujeres. Pues puede ir desde la acromatopsia, que es no percepción de colores, o sea, la persona solamente ve en blanco y negro y algunos tonos de gris, hasta la dificultad de detectar o de distinguir ciertos colores, principalmente el verde, el rojo y el azul. Es una enfermedad completamente hereditaria y en la familia de José son varios integrantes quienes la tienen. Sí, la gente a veces piensa que no vemos los colores, pero sí los vemos. Lo que sucede es que no identificamos ciertas cosas, por ejemplo, o ciertos tonos. Por ejemplo, a mí me cuesta más trabajo identificar entre los cafés, los rojos y los verdes. Entonces, los colores, digamos, primarios sí los veo bien. Ya cuando empiezan a combinarse varios tipos, bueno, varios colores, es cuando cuesta un poco más de trabajo identificarlos. Su detección es sencilla. Esta es una de las pruebas, la más conocida y la más utilizada, las cartas de Ishihara. Como les comento, son números o a veces son figuras de determinado color en un fondo de otro color. Y eso hace que la persona que tenga alguna alteración en la percepción del color, nos vamos a dar cuenta. En este caso es el número 12. Entonces, el número 12 y continuamos y viene otro número que es el 8. Las personas podrían realizar su vida sin complicaciones, acostumbrándose a dicha afección. Sin embargo, hay profesiones en las que existen restricciones al respecto. Tal es el caso de los pilotos aviadores, controladores aéreos e incluso en operadores de maquinaria. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para Ser Noticias, Andrea Casco.